damos mucho valor en nuestro tiempo. Lo consideramos como un artículo de mercancía que se puede manejar. No queremos gastar tiempo, ni comida, ni agua, ni dinero. Ben Franklin dijo que el tiempo es dinero. Es un ejemplo que nos dice cuán importante es el tiempo. Estamos muy conscientes de cuánto tiempo nos queda en el día. Cada persona tiene en el mundo tiene la misma cantidad de tiempo en el ciclo de 24 horas. Que se llama Every un día. Person on earth has Pero the same quantity of time in a 24-hour cycle that we call mejor. A day, but some of us are known to be better managers algo, of our time dicho, than others. Oh, we sometimes siento, have been no asked to do something lo by someone, and our response has been, oh, I'm sorry, I don't have time. Really, what we mean is, I don't consider este that that you're Así asking me to do to be as important as that which Job I've already placed in that este concepto, time slot. En el so we value de su libro, our time. Job, dice, for one, días se van alludes más to this fact in the seventh chapter tejedor. Of his book. My days are swifter esperanza. Than a weaver's Acuérdate, shuttle, oh Dios, he wrote, and they come to an end without hope. Remember, O la God, that my no life es algo muy conocido hoy, is but a breath. The weaver's shuttle, Job says, it's not much known to us, but in Job's day, everyone knew what a weaver's shuttle was. The weaver's shuttle will quickly move as the threads are taken through the weaver's beam. The thread is woven through, and then the shuttle comes down real quickly and packs all the threads together. And then eventually, the weaver, having woven all the threads, will snip the thread and declare that that particular piece of cloth is done. David habla so sobre it is with life. Esto, Job breve says, es la vida en Salmo my days 39. Pass quickly, Dios, they're more acuérdame swift de cuán breve es mi tiempo shuttle. En la tierra. Acuérdame de que mis días David tienen un cierto número also talks about the brevity y que of life mi vida in está Psalm 39. Yéndose. In a Living Translation, he says this, Lord, David, remind me how brief my Dios time on earth is. Termina. Remind solo me sabe, that my days David are numbered sabe, and that my life is fleeing día, away. Después the world de ayer. Would be numbering dice, David's days. It would be God Dios, himself. David numeras didn't mis días, pero quiero numerarlos también. God knew the end number. Dios, David just knew that this is another días, one that's next to the one called yesterday. And he just says, okay, God, va, you're numbering my days, but I want no to number them as well. God, mano, you're numbering my days. Remind me that my days are numbered by you, and that my life is fleeing away. My life is igual no longer than the width Hope, of my hand. Su vida es como an el entire aliento. Lifetime is just Además, a moment que Hope to you. Y David, Santiago, human existence, escribe básicamente same as la Job, misma cosa. Is but breath. En capítulo 4, in addition to dice, Job and David, no digas que hoy writes basically a esta the same o esta ciudad, o in the New Testament, cosas, in chapter 4. Now listen, negocio, James says, you who say today or tomorrow we will no go to this or that city and spend mañana, a year there, we'll carry on some business and we'll make vapor. Money. Que se ve Why, por un you tiempo do not even know what will happen to you tomorrow. What is your entonces, life? La Biblia, el Antiguo you are a y mist Nuevo Testamento, that appears tiene mucho for que a little decir while sobre cuán breve es la and vida. Then vanishes. Ya so the como Bible, comienza and el otoño, have a lot to este say año es un año about the sin precedente of life. En la As historia we kick humana. Off the fall, es un tiempo sin precedente donde una pandemia this is ha an unprecedented por el mundo year desde in marzo. Human history. These are unprecedented days when a pandemic has raged through the world since last March. Han sido todos families cambiados. And routines and recreational preferences Daniel and work Gálatas. Schedules and family schedules have all been altered. And I felt compelled, having gone through Daniel and Galatians, and having gone through an overview of the book of Revelation, I just felt compelled una serie to que voy a develop un a sermon lugar series que se llama centered primero. Around this word priorities Quiero in a series that I'm going to call a place called por las cuales first. I want lo us que to consider who and what and why llama el primer we give lugar en nuestras vidas a place called con first. Jesús. Esto es el concepto en el que quiero que pensemos en el primer y en segundo día del Señor. Nuestro tiempo en la tierra es corto.
at its longest, even if we would live over 100 years, which we would consider, that's a really, really long life. Our time on Earth is short. We have no control over it, but we do have control over the choices in the midst of it. So let's not live our life. Con esta pregunta, ¿qué hora es? Let's not live our life with what time is it question. La vida, I want to suggest that we live our life as though we don't have much time left, not in the day, en lo que es but in the entire vida. Scope of this Versículo thing called life expectancy. Dice así, el hombre Hebrews 9:27 says this man is destined to die once para estar and after that, to face judgment. El versículo temático, the theme verse that I want to come back to in all of the así, four or five sermons in the next several weeks 90, is this. Psalm 90, 12, verse 12. Teach us, oh God, teach de tal modo contar to number our days aright so that we may gain este salmo the heart no of fue wisdom. Escrito por David, sino now, this psalm por was Moisés. Written not by David, it was written Se by Moses. Note that because most of the book of Psalms is written by David, but this one por David. Is credited Pero este salmo to the authorship dicen que of Moses. Por Please pay special Ponga attention mucha in your mind. En la si, circle in your palabra, Bible if you have one. Contar. This word, number. Enseñanos teach us to Dios number de tal modo our days are right. We number something días. In order. Why? El número to keep track para of que tengan orden, para we place things ellos. In numerical order Ponemos based las on cosas en el how orden often, numérico, either chronologically or what importance we put on that particular thing. Aquí les tengo Here's algunos some thoughts I want you to consider. Whatever consideres. You put first in your life primera, will determine the rest of your life. El resto de tu vida. Lo que haces en primer lugar Whatever you do de tu vida, in the first place of life influences everything else that will come after. Dios dice que la ventaja de numerar nuestros días God es la manera correcta of numbering es que our days in the right para way nosotros y para su gloria is that we will gain una, for ourselves and to his glory sabiduría es la aplicación de Now, lo que creemos que es verdadero. Sabiduría es la habilidad de aplicar lo que sabemos. Wisdom sabiduría is the ability to apply what we know. Wisdom and knowledge are not the same thing. Knowledge says this is what I know. Wisdom says this is what I do based on what I know. Wisdom is action based on belief. The Bible says that knowledge comes from God who knows all things. And wisdom also comes from God. And it says that the fear of God is the beginning of wisdom. Therefore, giving God first place, giving God priority, giving God the number one position in our life is how I believe we increase our application of what we believe to be true. Today I'd like for us to just to consider three stones. You can consider them stepping stones of a pathway. You can consider them building stones as you're building a wall. Creating a house or a mansion, but I just want to offer just three simple stones as we establish priorities in numbering our days in the right way. First thing is put first things first. We cannot do this without wisdom, and wisdom comes from God. Secondly, I want for us to consider giving focus and energy to the things that really, really matter. I want to suggest to you that the only things that really matter are the things that last forever. Quiero aconsejarles que las Not cosas que verdaderamente tienen importancia son las que duran para siempre. That claim 40 to 60 to 80 hours of your week this past week. So we put first things first. Secondly, we focus on things that really matter. And thirdly, we do it now. I'd like to develop these thoughts throughout this sermon and center each of them around this one question. Where is the place called first? What should we do first in numbering our days of life? The most important part of our life is not the physical or the social or the financial. Friend, the most important part of our life is the spiritual. We are individuals made up as a trichotomy. That means that there are three parts of your being. There's the body, which is the physical.
más importante de nuestras vidas es la parte espiritual. Nosotros somos individuos hechos como una tricotomía de tres partes. Hay tres partes de tu persona. Hay el cuerpo, que es la parte física. Hay el alma, que es la parte emocional. Y el espíritu, que no podemos ver, pero la parte que durará para siempre. El cuerpo we es temporal. Dedicamos well mucho tiempo al cuerpo. Body. It's a y dedicamos thing. Mucho dinero al your cuerpo body también. Is going to end pero up nos parece your bien body usado is made up of seven elements of dirt, el dinero y el tiempo. You came from tu the cuerpo dust, God says, es una cosa temporaria. Tu cuerpo terminará part así como el it's polvo. Also temporary. Hay siete the way you elementos think, feel, and act. It won't be the way you think, feel, and act. Están dentro del cuerpo, que también way, están dentro de la tierra. All of us vienes have fears del polvo, and Dios hungers. Dice, y it's part of our con el tiempo regresarás al polvo también. That is the tu alma, que es part, tu parte emocional, part of the también body, soul, es temporal. That will la manera en que forever piensas, tus sentimientos, you'll notice that todo in the eso cambiará this diagram, cuando entras this en word el called cielo. Identity. Friend, en el this espíritu, is a huge part of what we do in January. Esa es la parte eterna. Or the freedom track, que se queda, our identity es el único de ellos, cuerpo, is alma y perfected que and completed by Jesus notar at que the cross. En el medio de este the most important la part of your being y ver is the en spiritual enero, part. So today en that's where I want for us de to focus. If we do not focus alma, on the spiritual o en el camino aspect de libertad, of our life first, tu identidad, we es will hecho perfecto lack the power por Jesús to live it out in the way that la parte God más importante de ti es la parte espiritual. Social, por eso the quiero physical, que the financial, esta sea la parte the en que nos enfoquemos hoy. We are not physical si no podemos ponemos la parte espiritual de nuestras vidas en primer lugar, nos faltará el poder de vivir conforme a la manera que Dios quiere que vivamos en los ámbitos sociales, físicos, financieros ever, o mentales heaven, de nuestras vidas. God, no somos seres físicos no, que tienen experiencias espirituales, sino somos seres espirituales que tienen experiencias físicas. Mientras que just estamos en la tierra y entonces regresamos al ámbito espiritual para siempre y siempre, sea con Dios en los cielos, o aparte de él en un lugar que se llama el infierno. Lo espiritual es la única parte de nosotros que se puede we cannot say one day when. Estas tres maneras. Then I'll do it. Solamente tres maneras en que podemos enfocarnos rather, en la parte espiritual. Rather, we need to begin by saying, "I will do it now." Número uno, quiero alentarles a ustedes sustituir la palabra con cuando. When I get a raise, I'll start giving 10% to God. Entonces, por ahora. Decimos algún when día I get lo a haré. New house, en then, vez de decirlo I'll start having así, a life group in deberíamos my empezar a hacerlo when ahora. I get older, muchas veces vivimos con la actitud cuando recibo un aumento de salario o friend, cuando tengo cuando tenga casa when, nueva, then, people, puedo empezar a invitar now, grupos people. De vida de no la iglesia one wants you to procrastinate more o, than the enemy of the Lord Jesus Christ. A Dios. Satan always would prefer viejo, for you to do that godly thing tomorrow rather mío, than now. El pueblo de Dios my no friend, es un you realize that today is the tomorrow you were waiting for el yesterday? De Dios today, dice, Jesus said, aquí is ahora. The day of salvation. Nadie today más que is the day we pick up our cross mañana, and follow mismo Jesus. Enemigo de nuestro Señor today Jesus is the day that we're not Satanás anxious for those things, que dejes but we lay them down at Jesus' mañana, feet so that the peace that passes understanding ahora. Will guard our heart amigo, and our mind estás, Christ. Today is the day we cast our burdens mañana, upon la, Jesus, la knowing mañana, that a part of his day is focused on hoy us. Es el día de today is the day para to que take the leap of faith, my friend, to give your life to Jesus and then put one foot in front no of another, ansiedad por esas cosas, doing as you hear, que lo understand, a los pies and de obey Jesús. Him, this is the y la day paz que sobrepasa begin. Todo not entendimiento when, que Jesús nos then, da, nos guarda but el corazón here now y mente. Is putting that y hoy first. Es today el día que dejamos nuestras cargas sabiendo que Dios pone su atención en nosotros. And other people hoy es in God's kingdom para have been nudging you to fe. Do with a request and another request and another request, my friend echando, today is the day adelante. To stop no doing the thing tiempo, that sino you know aquí y ahora mismo.
is wrong before God. Ahora es el tiempo para empezar ese ministerio que Dios estaba alentándote a hacer y otras personas también alentándote. Mis amigos, hoy es el día para empezar esa cosa que sabes que tienes que hacer y dejar esa cosa que sabes que es mala delante de Dios. ¿Por qué estás regresando al pecado si sabes bien que no es recto delante de Dios? Hoy es el día de cesar de hacer eso. Satanás siempre quiere que hagas las cosas de Dios. Now is the time of God's favor. Pablo escribió la ciudad de Corintio donde no había ley ni temor de Dios. Era una cultura perversa, muy semejante a la de hoy. Escribió a los cristianos diciéndoles, ahora, ya es la hora para buscar el favor de Dios y es el día para la salvación. El favor de Dios es ahora, la salvación es ahora. Dios te llama a actuar acerca de cuándo y para cambiar el cuándo en ahora. Aquí les tengo la mejor noticia que puedes escuchar en tu vida. Algunos de ustedes sienten condenación por esa cosa que hiciste en el pasado. Sientes condenación, culpabilidad y vergüenza. Déjame decirles que el sentido de la conciencia es un don de Dios, porque así puedes saber que algo no agrada a Dios. Es una invitación que viene con la culpabilidad, que dice, yo quiero que todo sea recto entre nosotros, solo pídeme para que yo pueda perdonarte y ya te he perdonado. Pero vergüenza es el veneno, es una mentira que se ha conectado con el carácter de Dios. Tú ves que la conciencia tiene que ver con lo que haces, pero la vergüenza tiene que ver con quién es, quién eres. Nunca fue la intención de Dios que llevarás vergüenza. Él dijo que el Espíritu vendrá a hacerte consciente del pecado de tu conciencia, pero el enemigo quiere controlarte con la vergüenza. Pero Dios dice, yo cortaré esas cadenas, romperé esas sogas y desconectaré el tirante del cuero. Jamás tienes que llevar vergüenza. Aquí ahora incluye el removimiento de cualquier condenación y toda cosa que habías hecho en tu pasado. Quiero que entiendan el único mensaje de Dios que tienes que escuchar ahora es que Dios tiene favor contigo y te acepta y te perdona. Y hoy te invita a aceptar en completo su amor, su significado, su seguridad para siempre. Y su aceptancia completa. Aquí están los versículos en Lamentaciones que les quiero dar. Escríbelo, tómate una foto, déjale un poco tiempo para que puedan memorizar estas palabras. Porque creo que muestra el gran amor de Dios para ti. No eres consumido, ni yo soy consumido. Sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es la fidelidad de Dios. Si alguien te dice, oye, ¿qué hay de nuevo? Puedes usar esto como respuesta y para recordarte a ti o a los demás para que sea una puerta o oportunidad para llevar la conversación más allá. Pero sus misericordias son nuevas into action. James 4. Anyone then who knows the good and doesn't do it, en que podemos entrar empezando una relación con Jesús como la persona número uno step en el lugar into número action uno now. Focus al que nos da poder en nuestras that vidas. Power comes to you in this Dios conversation quiere que that we nosotros prayer cambiemos el cuándo y entonces sometimes en we speak aquí in prayer. Y ahora. La segunda cosa sometimes es we listen in cuando prayer, nosotros ponemos Dios probably como, too often primero we speak en too little, we listen, maybe we can find a balance la eternidad. In así God, cambiamos my la friend, intención is your en ser power. La Peter wrote about that la intención in 2 Peter chapter 1 verse 3 when he says his Santiago, divine power which is the Holy Spirit his divine power has given us everything que, we need for life and godliness lo que tiene through our knowledge no of him who called peca. Us by his tres cosas glory de cómo entrar en esta acción para ahora. Fíjate en el poder de Dios. Ese poder
viene a ti a través de esta conversación que llamamos oración. A veces hablamos en oración, a veces no hablamos lo suficiente. Y, o escuchamos. Hay que encontrar el equilibrio, pero Dios es tu fuente de poder. Pedro escribió acerca de este tema en capítulo 1, versículo 3, su poder divino, que es el Espíritu Santo. Su poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la vida espiritual. Por el conocimiento de quién es, del que nos llama por su gloria y por su gracia. El Espíritu Santo te provee todo lo que necesitas para la vida. Tienes que buscar en el Espíritu Santo cada día como un recuerdo a ti mismo, venga Espíritu Santo, antes que de que me levanto, me quedo sentado en mi cama para tomar ese tiempo. Hay veces que me siento apenas despierto. Pero pido a Dios y digo a Dios, contigo empiezo el día. Tengo que prepararme, reorientando para un día más. Dios tiene todo lo que necesitamos. Capítulo 4 dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velar en oración. Jesús dijo que cuando vivimos nuestras vidas como seguidores de Él, toda cosa debe ser por medio de oración. Piénsalo, ¿cómo sería cada una de nuestros pensamientos o conversaciones si fuera agradable a Dios? ¿O cómo serían esos sitios de web que visitamos si fueran agradables a Dios? ¿Cómo sería con cada conversación que tenemos donde quizás decimos cosas que no deberíamos decir si fueran agradables a Dios? A place called first, above all, in the first place, top priority, highest priority. En eso puede ser que sería algo que podemos hacer llena de oración. No creo que haya algo no incluido en esta palabra, todo, ¿no? Jesús dijo todo de nuestra vida que sea como oración. La primera cosa en que nos fijamos es el poder de Dios. Y el poder de Dios viene a nosotros a través de la oración. La segunda cosa que nos, en que nos enfoquemos sobre todo, sobre todo, numerar make good choices in the people sus días you de manera correcta. El lugar que se llama primero, sobre todo, en primer lugar, it's by la prioridad that we are. We are not a church with life groups, we are a church amarse unos a los otros profundamente. Porque el amor cubre todo tipo de pecado. Ofrece hospitalidad unos a los otros sin quejarse. Relaciones buenas pueden mejorar nuestra salud espiritual también. Quiero alentarte a quedarte con personas en tu alrededor, personas que temen a Dios. Quédate con ellos para que que sean apasionados con Dios, con hambre, porque las personas a quienes das prioridad en tu vida formarán lo que será del resto de tu vida. Esta es la responsabilidad. Toma buenas decisiones en cuanto a las personas que eliges ser parte de tu vida. En Stonecrest Church, es una iglesia de grupos de vida. No somos una iglesia con grupos, sino de grupos de vida. Entonces, que seas en esta iglesia, y si no eres uno que participa activamente en un grupo de vida en esta iglesia, no estás haciendo todo lo que Dios quiere que seas en la iglesia. Amigo mío, los grupos son para que haya contabilidad en tu vida. Contabilidad que eliges para llevarte de donde estás ahora a donde crees que Dios te ha llamado para que estás ahí.
es un desafío llegar allí solo, comes to us through prayer. Pero por esta razón, dice God, la Biblia, speak to God. No dejes de reunirse juntos known to God, como algunas personas suelen hacer. His voice through thoughts, yo sé through que words, la pandemia written word, the spoken fue word of somebody una razón in a life group, and we press in. Porque we focus on prayer, we focus on people. No lo has Thirdly, hecho. Quizás una razón, God's pero se ha convertido en una excusa. Quizás Peter wrote about it in his first letter in the fourth chapter. Each no one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms. If anyone speaks, he should do it Dios as one speaking the very words of God. Que seas if anyone serves, personas, he should do it with the strength para que God nosotros provides, a otras so that in all espíritu, things God may be praised through the Lord Jesus Nuestro Christ. To him be corto. The glory and the power forever and ever. En las cosas de espíritu. Amen. It's y been suggested by George Barna's group, who is a research group that does research primarily for church organizations. Hablamos con Dios. The Barna group suggests that 87% of Christians Dios, y escuchamos su voz por medio de pensamientos, por palabras, palabras dichas por personas, y seguimos hacia adelante, y nos enfocamos en eso. En tercer lugar, nos enfocamos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pedro God's given you certain abilities that match your assignments, esto, your basic personality, de, your life experiences, cada and make uno debe usar you. The growth track in 4 weeks, someone will meet you as a total stranger and take you to an understanding of we think this may be a God-given power in your life habla, to build up the body of Christ. Se debe hablar God says in 1 como Corinthians si chapter 12, con las palabras every de single Dios. Christian, si uno sirve, has debe a spiritual con el poder gift. The spiritual gift is a supernatural God-given ability to do something in a way that a naturally talented person cannot do it with the same effectiveness as you can do it under the power and influence of God's Spirit. That's a spiritual gift. All spiritual gifts are given by God for the sole purpose of building up the body of Christ and exalting the name of Jesus. You no saben have a spiritual gift, and when you do not use that gift si because no you do not know what it is, or no you do not use it because you are afraid of being embarrassed if you do, primario, or if you do not use it for any Dios other te reason, había dado ciertas habilidades que puedes hacer the body mejor of Christ suffers. Que una persona que tenga talento, we ask en you lugar. To serve at Stonecrest Community Church haces, not only because we need you to fulfill us, as the body of Christ, but more Dios, importantly, we ask you to serve because we believe that that's Dios where you're going to find your fulfillment in Christ, your purpose in Christ, and your joy in Christ as you natural. Experience his fullness in private, para hacer una and cosa you walk in fulfillment en que of the persona con talento that he asks you to do no under the power con lo que tú lo puedes hacer para, por that reciprocity of receiving the esto Spirit don, and then serving God's todos, kingdom los dones of the church. Son por el único propósito that de reciprocity is part of Cristo God's grace and mercy en nombre de Jesús. And love tú which he's expressed espiritual. To you. He equips each and every no one of us to do what no he's called es, us to do so that no we feel tienes, fulfilled, we feel porque, overwhelmed with joy miedo, when we do it. My friend, God is most si glorified usas, when you are most satisfied que no lo because si no lo usas por having understood who you are in Christ, el cuerpo de Cristo the gifting that is given to you, you respond to his love vas a cumplir lo que somos en el cuerpo de Cristo, sino pedimos que sirvas porque creemos que así vas a encontrar cuál es tu don espiritual para que puedas cumplir con quién eres en el cuerpo de Cristo, tu propósito en Cristo y tu gozo en Cristo. Puedes experimentar quién es Él por completo para ti mismo y cumplir las asignaciones. Esa reciprocidad de escuchar el Espíritu y servir el reino de la Iglesia es parte de la gloria de Dios y su misericordia y amor que Él te expresa a ti. Él te prepara, cada uno de nosotros, para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer.
Stay as long as you want. Bring up any topic you want. It's called prayer. His power comes to us. Amigo mío, Dios es glorificado más cuando estás satisfecho habiendo reconocido quién eres en Jesucristo, aceptando el don like que Él te había dado y habiendo respondido a su amor, y porque has obedecido a Él para su gloria. You find his joy exceedingly. Días son numerados. Los míos también. And el God tiempo es corto. No te preocupes por eso, regocíjate sobre esto. No te preocupes por cuántas horas, fíjate en los días que te quedan en la vida y ponga las cosas que se debe poner primero. El ser espiritual es la única parte de ti que puede pasar la eternidad con Dios. Dios te da poder y el derecho a entrar en su presencia, tanto como quieras. Quédate tanto tiempo como quieras. Esto se llama la oración. Fíjate en su pueblo. Cuando te fijas en las personas de Dios, estás fijando en las personas en que Jesús también se fijaba. Y así vas a ser más como Jesús. Enfócate en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y cuando haces tu prioridad número uno, encuentras su alegría que sobrepasa en abundancia. Y personas que temen a Dios numeran sus días y reciben como resultado un corazón de sabiduría. Dios es más glorificado por ti cuando estás más satisfecho en tu entendimiento de quién eres y cómo Él vive dentro de ti. Y Él había llamado a ti a ser preparado para lo que hagas. Aquí y ahora, puedes orar conmigo. Dios es todopoderoso. Aplique esta verdad para que esta persona que no veo, pero que tú estás ahí con esta persona, Espíritu Santo, muéstrate a esta persona en una manera que jamás había experimentado en su vida. Llénale con tu amor. Dale valentía y confianza para tomar el próximo paso. Ahora quiero que abres tus ojos y que tomes tu teléfono. God, our time is short. Y si estás aquí en nuestro edificio y puedes ir al lugar que se llama el Centro de Información, puedes hablar con Pastor Joe, Pastor Jeff o Shaban u otra persona. In Jesus' name. Quiero que vayas al centro de información por cualquier cosa sobre que Dios te ha hablado. Cambia el cuándo y entonces para ser aquí y ahora. Dios, nuestro tiempo es corto. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que seguimos hacia adelante. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a darte la gloria cuando lo hacemos. En el nombre de Jesús, amén.